El día de hoy vamos a elaborar este bonito tapete de girasoles. Es muy bonito, muy sencillito. Lo podemos hacer el tamaño que nosotros queramos. Espero les guste esta labor. Para la labor del día de hoy vamos a utilizar hilo verde, café y amarillo. El grosor es 5 milímetros y yo voy a utilizar una aguja de 5 milímetros. Espero les guste esta labor. Para empezar nuestro girasol, primeramente vamos a hacer cuatro cadenas para formar nuestro aro. Serían 1, 2, 3 y 4. Cerramos con un punto deslizado y en nuestra primera vuelta serían solamente puntos altos. No va a haber ninguna variación, no va a haber nada diferente. 16 puntos altos para nuestra primera vuelta. Eso sería todo para empezar a formar nuestro girasol. Y antes de cambiar el color del hilo, eso sería todo, 16 puntos altos. Aquí ya terminé los 16 puntos altos. Ahora vamos a hacer el cambio de color. Antes de cerrar aquí, ya vamos a sacar a cerrar con un punto deslizado, pero ya sería ya con el nuevo color de hilo. En este caso es el amarillo. Hacemos una cadena y damos un jaloncito pequeño a los dos hilos, al café y al amarillo, y es como si hubiéramos anudado nuestro hilo. Hacemos tres cadenas, van a ser cuatro puntos bajos en cada uno de los puntos que hicimos anteriormente. Serían cuatro puntos dobles altos. Que veamos, 2, 3 y 4. Lo giramos y por la parte de atrás vamos a hacer un punto así para que sea un agarre. En el primer punto alto lo vamos a agarrar. Y eso es lo que sería. Ya estamos formando nuestro primer pétalo. En cada uno de nuestros pétalos, en total tienen que salir 16 pétalos. Igual vamos a hacer 4 puntos altos. 2, 3 y 4. Giramos y lo agarramos aquí en el primer punto que hicimos, primer punto alto, y ya estamos formando nuestro segundo pétalo. Y eso es lo que vamos a hacer en todos nuestros 16 puntos altos que hicimos anteriormente. Nos tienen que salir 16 pétalos. Eso sería todo antes de volver a cambiar nuestro hilo. Nuestra segunda vuelta también es igual, no hay cambio, no hay variantes. 3 4, giramos y cerramos aquí con un punto y ya tenemos nuestro tercer pétalo. Si serían, recuerden, tienen que ser 16 pétalos. Aquí ya terminé yo los 16 pétalos, solamente vamos a cerrar con un punto deslizado, pero ya para eso pues hay que hacer el cambio del color de hilo. Ya sea el color café, hacemos una cadena, damos un jaloncito tanto al hilo amarillo como al café y ya vamos a formar nuestras primeras tres cadenas para el primer punto deslizado. En el primer pétalo vamos a hacer tres puntos dobles altos. 2, 3, hacemos una cadena. Segundo pétalo lo vamos a saltar. El tercero vamos a hacer igual, otros 3 puntos dobles altos. Sería 1, 2, 3,
próximo pétalo vamos a hacer dos puntos dobles altos. Uno. Dos, enseguida hacemos una cadena y otros dos puntos dobles altos en el mismo pétalo, y esto sería para formar nuestra primera esquinita del cuadrado que vamos a ir formando. Y aquí ya, y ya pues vamos a iniciar igual como empezamos aquí, tres puntos dobles altos en el próximo pétalo. Uno. Dos. Tres, hacemos una cadena. Recuerden, el próximo pétalo lo saltamos, no hacemos nada. Y en el siguiente igual, tres puntos dobles altos. Ya estamos a punto de llegar a formar nuestra segunda esquinita de nuestro cuadrado. Y aquí sería todo el próximo pétalo. Recuerden, son dos puntos dobles saltos. Uno. Dos, es una cadena. Y otros dos puntos dobles saltos para formar nuestra siguiente esquina. Y hasta aquí todo es repetitivo, ya igual. Vamos a hacer tres cadenas, tres puntos dobles altos en el próximo pétalo, saltamos uno y en la próxima igual otros tres puntos dobles altos a formar nuestra próxima esquina. Así sería consecutivamente todo hasta terminar, y ahí ya sería el corte del hilo y ya terminaremos nuestro cuadrado. Aquí se terminó el cuadrado, solamente vamos a cerrar con un punto deslizado, hacemos una cadena, cortamos el hilo y eso sería ya todo para formar nuestro cuadrito. Ya solamente procedemos a pegarlos. Aquí voy a iniciar con la hoja. De estas voy a hacer 48 hojas. Vamos a hacer 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenas. Nos saltamos la primera cadena y en la segunda hacemos un punto bajo. En la próxima vamos a hacer en la próxima cadena un punto alto deslizado. En las próximas dos cadenas vamos a hacer un punto alto en cada una de ellas. Dos. Después vamos a hacer tres puntos dobles altos en cada una de las próximas tres cadenas. Uno. Dos. Tres. En las últimas dos cadenas vamos a hacer dos puntos altos en cada una de las cadenas. Uno, dos. Y en esta última cadena vamos a hacer primero dos cadenas. Una, dos. Y en esta última cadena vamos a hacer el agarre ahí. Ya vamos a dar la vuelta, sería lo mismo para la próxima vuelta. Vamos a hacer dos cadenas. En esta última vamos a hacer el punto alto. Y en la próxima sería también otro punto alto. Después los tres puntos dobles altos en cada una de nuestras tres cadenas siguientes. Uno.
dos, tres. Y aquí ya como ven ya le vamos dando forma a nuestra hojita. Después vamos a hacer dos puntos altos. Una. Dos puntos altos. Un punto alto deslizado en la próxima. Hacemos un punto bajo en la siguiente. Y ya para finalizar aquí en lo que viene siendo ya la puntita, vamos a solamente un punto deslizado. Hacemos una cadena y ya cortamos nuestras hojas. Recuerden, ya de nuestras hojas van a ser 48 las que vamos a necesitar. Aquí yo ya terminé todos mis cuadros con los girasoles. En total hice 28 y estoy poniendo 4 de largo, 4 de ancho y 7 de largo. Y yo en esta ocasión yo los voy a pegar con una aguja de estas, los voy a unir. Hay ocasiones que no me gusta usar el ganchillo para unirlas. Y esta es una de ellas. Y solamente pues vamos a hacer punto por punto para que no se nos vaya a hacer feo. Y eso sería todo. Para que no os vaya a quedar uno más grande que el otro. Y sería todo. Y ya después de esto solamente vamos a pegar nuestras hojas en las en el, alrededor de nuestro tapete. Y ya aquí ya como pueden ver ya vamos apreciando cómo va a quedar nuestro tapete. Ya le vamos dando un poco de forma. En esta parte de aquí yo ya le pegué las hojas, pegué por la parte de atrás, le hice una puntada de manera de que no se pasara el hilo verde para enfrente. Y ya eso ya sería todo, ya terminamos nuestro tapete de girasoles. Espero les haya gustado esta labor.